Vamos, vamos a hacer otro más. Una letra A diferente. Esas letras como clásicas de esa época de la reimpresión, de la época media, ¿no? Vamos a ver esta A. Bueno, no sé mucho de la etimología de la letra, pero ahí está. Algo me defiende, ¿no? Vamos a hacer la letra A. Creo que aquí me va a entrar. Aquí va a entrar. Aquí te va a entrar, amigo. Bien. Esta letra A es diferente. Viene con una especie de... No sé cómo puedo llamarla. Como una especie de hoz. Ajá, una especie de hoz que baja así. Vean, cómo controlas ya las líneas después de tanto dibujar. Las puedes controlar. Bueno, va. Ya las controlas. Si queremos, le agregamos sombra. Pero ahorita solamente va a ser una clásica. Eso es. Baja y al igual que ella baja, tú subes. Y así en significancia o en un paradigma acerca de todo esto que es simplemente cómo crear una letra A diferente con un diferente extracto. Baja. Muy bien, amigos. Le puedes agregar sombra si quieres. Bueno, ¿por qué no? Vamos a agregarle sombra para que no digan, ah, es que lo hiciste muy sencilla, va. Le agregamos sombra. Le agregamos sombra. Una sombra más delgada, pero le agregamos. Exactamente. Yo creo que la zona de abajo no. Yo creo que hasta aquí estaría bien. Bueno, pero sí ligeramente, ¿eh? Para que no digas que te faltó esto. Bueno, sí, ligeramente. Muy bien, ¿qué te parece, mi amigo? Muy bien. Bueno, ahora hagamos a lo que sería la letra A, pero en minúscula de ese semblante. A ver, creo que aquí lo vi. Estoy ocupado. Estoy ocupado, mi amigo. Muy bien. Continúa, espérame, espérame. No, bueno, sí, continuamos. Lo que pasa es que me estaban llamando, pero va. En ahora la minúscula de esta. Yo la haría así. Es más, le haría la misma garropa aquí. Esa es la letra A, mi amigo. Vamos a hacerle cuerpo. Cuerpo, cuerpo, cuerpo. ¡Tarán! Por de ellos, mi amigo. Ahí queda. Entonces, esas letras maravillosas. Le puedo hacer un poquito más de indumentaria, pero ya sí están bien. Yo digo que sí. Listo, acabamos.
¡Tarán! ¡Yeah! Muy bien, qué bonitas letras A, Empezando muy bien, amigos. Así deben ustedes dibujar. Algo muy sencillo para que poco a poco lo vayan haciendo. Nos vemos en el siguiente video y síganme todavía. ¡Woohoo!